El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, rechazó que estén condicionando a los empleados municipales su permanencia a cambio de apoyar las campañas proselitistas de los candidatos del Partido Acción Nacional. Dijo que su administración se ha mantenido al margen de la veda electoral y cualquier irregularidad que se detecte debe ser denunciada ante las instancias correspondientes. Sin nombres y sin denuncias reales, pues no tiene ningún sentido hacer suposiciones. Se mantiene al margen, como lo hemos mantenido. No hay una sola denuncia, no hay un solo nada que no sea los chismes. Cabe mencionar que trabajadores del ayuntamiento acusaron que los obligan a asistir a eventos de los candidatos de la coalición Por México al Frente. El presidente municipal presenció el desfile del Día del Trabajo y reconoció los derechos laborales ganados a lo largo de los años. Perfecta, con los dos sindicatos hemos trabajado muy bien, a diferencia de ayuntamientos como Jalapa, como Coatzacoalcos, que les han tomado el palacio en 2, 3, 4, 5 veces por la pésima relación que tienen con su sindicato. Nosotros tenemos una relación de respeto, de pleno respeto a sus derechos sindicales, y ellos de un cumplimiento irrestricto también al contrato que nos hace que tengamos hoy una ciudad más limpia. Insistió en que el ayuntamiento respeta los contratos colectivos de trabajo. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.